El señor Montoro, uno de los principales ministros dimisionables por méritos propios, cree que los ciudadanos, sus compañeros de hemiciclo e incluso profesionales de la economía y la información, somos más estúpidos y tragabolas que él, y se le hincha el pecho al contarnos sus milongas. Solo así se explican sus incontenidos subidones de optimismo falaz cuando afirma que los salarios en España suben moderadamente. Me pregunto yo si es en retroceso constante o subiendo hasta el fondo, porque ni sus propios compañeros de hemiciclo son capaces de darle la razón, como Rafael Hernando, compañero de partido, que ha reconocido que no conoce a nadie a quien le hayan subido el salario, o cuando los estudios del Instituto Klein de la Universidad Autónoma de Madrid le quitan la razón. Por más que se empeñe en sus tontoradas y diga cosas como que los datos del INE sobre convenios colectivos se traducen en una evolución de salarios en relación con el número de personas que están trabajando. España está a la cabeza de Europa en reducción de salarios, solo superada por Grecia y Chipre, y en términos reales y descontada la inflación, la caída de salarios es elevada, según José Vicens, director del Instituto Klein. Por si esto no fuese suficiente, el propio Mariano Rajoy, presidente de este desgobierno, reclamó desde Japón inversores para España porque los salarios están bajando. Mientras Rajoy y Montoro se ponen de acuerdo, lo que sí podemos afirmar es que lo único que sube es el nivel de la estupidez de su gobierno, y lo que baja es la credibilidad de los ciudadanos. Cuando ante viajes como el que ha realizado Mariano a Japón, lo único que motivaba al politiqueo pepero era hacerse con las migajas del país elegido para celebrar las Olimpiadas de 2020. Tras dar titulares durante su visita como que la crisis ya es historia o llenarse la boca diciendo que la recuperación está a la vuelta de la esquina, lo que se esconde es una falsa apariencia que busca inversores en Japón y ofrecer mano de obra barata para crear las infraestructuras de sus Olimpiadas. Después del batacazo de Madrid 2020 y el ridículo internacional de Ana Botel, nuestro presidente no ha tenido más remedio que ir a mendigar las sobras y resquicios de algo que no pudieron conseguir. ¿Y qué mejor manera? Que ofrecer al panorama internacional el empleo español, famoso por sus despidos colectivos, indemnizaciones de 20 días, nuevas leyes y reformas, contratos precarios, salarios bajo mínimos y horas extras sin pagar. Además de eso, ha aprovechado su viaje para hacer lo que mejor sabe, mentir. Como ya hemos mencionado en anteriores bloques de noticias, Fukushima estaba sufriendo fugas radiactivas de importante relevancia. Sin embargo, el presidente Rajoy ha hecho alarde de sus dotes de actor, y ante la catástrofe medioambiental que se está dando en Fukushima, ha dicho que el temor que rondaba a ese tema es infundado, casi a la vez que se producía una nueva fuga de agua radiactiva. Según la empresa que opera en dicho lugar, se han vertido sustancias radiactivas que superan ampliamente el límite legal permitido. Pero no importa mientras los japoneses le den una palmadita en la espalda por portarse bien. Dejando a un lado el bochornoso viaje a Japón, Mariano Rajoy ha hecho un último esfuerzo por convertirse en el peor presidente de la falsa democracia de España. Su última excentricidad ha ocurrido el pasado 2 de octubre, cuando después de que Rosa Díez, por parte de UPyD, le preguntase sobre si cree que un presidente que no dice la verdad debe dimitir. Mariano contestó rotundamente que no, reconociendo de alguna manera que efectivamente durante su legislatura ha mentido. Sin embargo, parece no ser importante, y con la misma pasividad que nos tiene acostumbrados, sigue gobernando por encima de una ley que insiste que todos los españoles cumplamos a rajatabla. 1,2 millones de euros a 23 años y sin intereses le prestó Juancar a la Infanta de Limón para ayudarle en la compra de su palacete de Pedralbes, según una escritura notarial firmada por ambos. ¡Menudo préstamo! Menos mal que es préstamo y no donación para esconderse de Hacienda. Ahora bien, semejante cantidad para que sea préstamo tiene que ser devuelto. Pero en 9 años, Cristina solo ha pagado 150.000 euros a su padre. A ese ritmo, acabará de pagar en el 2076, para cuando el monarca tenga 138 años y ella 111. Largo me lo fían. Sospechoso cuanto menos, tanto la cantidad como los plazos, y sobre todo por cuando la infanta empezó a devolver el dinero, entre los años 2004 y 2011. Cristina no pagó ni un euro, según figuran sus declaraciones de la renta de esos años. La infanta solo declaró el pago de esos 150.000 euros entre 2011 y 2012, casualmente cuando las cuentas de su marido, Mr. Urdangarín, y el Instituto NOS ya estaban siendo investigadas. Así pues, este préstamo desmonta esa excusa de Zarzuela de que el rey desconocía el tren de vida de los duques, tren de vida que la infanta llevaba a cabo al parecer con una visa de las cuentas de Aizón, la sociedad que tenía con su marido y de la que era partícipe al 50%. El juez José Castro, instructor del caso NOS, ha solicitado a la entidad bancaria La Caixa documentación que prueba que la infanta
hizo uso de fondos de la cuenta de Aizón, de la que era titular su marido y en la que ella estaba autorizada entre los años 2006 y 2011, y lo hizo en pagos a restaurantes, floristerías, vestuario infantil y libros de texto. Asimismo, la Caixa también ha facilitado la documentación que prueba que, el 27 de diciembre de 2006, se hizo un traspaso de 150.000 euros desde la cuenta de Aizón a la cuenta personal de Urdangarín, esa misma cuenta en la que la infanta, aunque no era titular, sí estaba autorizada. El empedrado camino para la imputación por primera vez en la historia de un miembro de la familia real parece que se va allanando, a la espera del informe de la agencia tributaria que se unirá a los tres que ya constan en el auto, que prueban que ella conocía y hacía uso del dinero que Aizón recibía del Instituto NOS. Recientemente, la concejal de Asuntos Sociales, Lola Navarro, ha presentado un borrador que el Ayuntamiento de Madrid pretende añadir al círculo de prohibiciones que limitan la libertad de la clase trabajadora y pobre. A esta llamada Ordenanza de Convivencia Ciudadana, piensan complementarla con más restricciones recaudatorias, que lo único que harán será limitar aún más el ejercicio libre de los derechos como ciudadanos. En la lista de nuevas infracciones, tienen cabida la prohibición al más estilo franquista que aún perdura en España, actos como mendigar en lugares de gran aglomeración, imponiendo sanciones a aquellas personas que han perdido todo y lo único que puede hacer para sobrevivir es degradar su dignidad y pedir unas monedas para malvivir. También nos encontramos sanciones para aquellos juegos que supuestamente perturben el espacio público, como pueden ser niños jugando al fútbol o gente patinando. Entre otros destacados se encuentran escupir en el espacio público, hacer acrobacias o utilizar juegos de habilidad, imagino que malabares y ese tipo de cosas, arrojar colillas, chicles o papeles en la vía pública, limpiar o sacudir alfombras o recoger agua de las fuentes municipales. Una vez más, es una pena hablar de este tipo de noticias. Este modelo de convivencia ciudadana no es más que el espejo de una política en decadencia. Una política que cuando se trata de hablar de libertades, solo conocen la palabra prohibir, y que una vez más, irán dirigidos a los más desfavorecidos. El hecho de catalogar como infracción con multas que como máximo rondarán los 750 euros a mendigos, prohibir vender Kleenex en semáforos, castigar a artistas callejeros que solo buscan comer con espectáculos en las aceras o no dejar recoger agua de una mísera fuente, nos introduce en un bucle que se vivía hace 50 años y que tiene la pinta de volver a repetirse. El águila se ha cambiado por una gaviota, pero el ideal nos conduce hacia el mismo sitio. Sin embargo, lo que el PP sí ha rechazado que sea delito es hacer apología del franquismo. Fue Convergencia y Unió quien propuso una moción para acabar con la simbología de tipo fascista, franquista, nazi o régimen totalitario, intentando que lo que sería enaltecimiento, conducta violenta o incitación al odio pudiesen ser solo actos del pasado. A pesar de estar todos los partidos políticos en contra de este tipo de gestos, el Partido Popular se ha opuesto a que este tipo de simbología sea castigada como delito penal. Obviamente, el franquismo no desapareció de la noche a la mañana, y tras introducirnos en la pantomima de esta falsa democracia, los fascistas se introdujeron en el juego y bajo sus leyes. Y es con este tipo de actos con los que uno puede hacerse una idea de dónde se esconde el fascismo español. Asistimos, como si de un culebrón de los 90 se tratase, al cuentagotas del caso Bárcenas. Ahora el PP se niega a dar información alguna sobre el encargado de borrar los ordenadores de Bárcenas. En un alarde de transparencia, se niegan a identificar al actual jefe de informática, todo ello en perjuicio de la investigación del juez Ruz, el cual podría haber incurrido en un error en la instrucción del caso al investigar a la persona equivocada, en relación a los equipos informáticos a cargo del extesorero y a la valiosa información que en ellos se alojaba. Han permitido sin el más mínimo rubor que se investigase a Javier Barrero, el anterior informático, y que fuese él quien manipuló los discos duros cuando ya no se ocupaba de la informática de Génova 13 desde 2011. Así pues, bastante complicado que fuese él quien el pasado 3 de julio, 6 días después del ingreso en prisión de Bárcenas, completase el borrado de los ordenadores. Borrado que se produjo con nocturnidad, tal y como han aclarado expertos informáticos de la policía, ya que verificaron y certificaron el borrado entre las 21.14 y las 21.44 de aquella noche en el informe que han presentado y el cual señala que Dolores de Cospedal mintió en sede judicial el pasado 14 de agosto cuando afirmó que los ordenadores seguían custodiados en las oficinas del Partido Popular, cuando es evidente que dichos ordenadores habían sido ya destruidos al menos un mes antes.
Vamos ahora con otra de Santa Cospe de las Misas, presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha. En un alarde de catolicismo digno de épocas pasadas, el pasado día 5 de octubre concedió a los funcionarios de la Consejería de Agricultura una dispensa para asistir a la misa en honor a San Francisco de Asís. Pero el sábado, cuando ya se había celebrado la misa en cuestión, la secretaria de Agricultura de la Junta envió un email en el que se retractaban de tal dispensa, aludiendo a un error en las instrucciones enviadas para la celebración de la festividad de San Francisco. No sé qué nos causa más carcajada, si el hecho de la dispensa para ir a misa o la retractación posterior. No sabemos muy bien si basada en el revuelo causado o en la habitual incompetencia. Y sigue siendo noticia el proyecto Castor. El proyecto Castor, como seguro muchos ya saben, es el culpable de los más de 300 terremotos ocurridos en el último mes en el norte de Castellón. Se repite una y otra vez la palabra fracking. ¿Pero en qué consiste y qué tiene en común con el proyecto Castor? El fracking, o también llamado fractura hidráulica, es una técnica que intenta extraer hidrocarburos como gas o petróleo del subsuelo, inyectando en la roca sustancias químicas. Este método, que nuestros políticos y empresarios tratan de hacernos creer que no es perjudicial para el medio ambiente, viene utilizándose desde Estados Unidos y ha sido catalogada por gran parte de la comunidad científica, así como por la opinión pública, como una técnica agresiva que implica grandes riesgos para el medio ambiente. De tal magnitud es la cuestión que hay quien advierte que puede hacer cambiar la vida tal como se conoce en los lugares donde se aplique. En cuanto a la relación de esta forma de extraer hidrocarburos con el proyecto Castor, es más bien numeroso y tiene en común bastantes puntos que, por mucho que intenten eludir, son evidentes. Ambas actividades tienen como propósito extraer gas. Los dos métodos tratan más de especular que de extraer. Tanto el fracking como el proyecto Castor aportarían ganancias al Partido Popular. Las dos actividades deben realizar estudios sísmicos y de impacto medioambiental. Los dos tipos de extracciones inyectan sustancias en el subsuelo. Ambos trabajos causan seísmos y las dos técnicas son competencia del ministro Soria. Dejando a un lado que obviamente es perjudicial para nuestro entorno, vayamos a la gota que colma el vaso. Porque parece ser que el pasado 3 de octubre, el Ministerio de Industria ha revelado una cláusula en el contrato del proyecto Castor. Dicha cláusula obligaría a indemnizar a la empresa que está llevando a cabo dicho proyecto en caso de que se paralice la extracción. ¿Y cuál es la empresa en cuestión? ACS. ¿Quién es el presidente de esta empresa? Ni más ni menos que el mediático y conocido por ser también presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien además es sabido de sobra, tal y como se ve en el palco del Bernabéu, sus fuertes vínculos con el Partido Popular. ¿Y qué quiere decir todo esto? Pues que la extracción de gas del proyecto Castor será negativa igualmente para los españoles. Si se lleva adelante, perjudicará al medio ambiente, continuarán los terremotos y la mafia pepera y empresarial capitalista española se llenarán los bolsillos. Si el proyecto se anula, tendremos que pagar a Florentino Pérez y a sus compinches del PP una cifra que ronda los 3.700 millones de euros. Un tortazo más a la democracia, un saqueo más a nuestros bolsillos y, en el peor de los casos, un duro golpe a la naturaleza. Leemos con pasmosa costumbre un nuevo dato alarmante. La pobreza severa afecta ya a 3 millones de españoles, afirma Cáritas en su memoria correspondiente a 2012. En el informe se denuncia el aumento de la cronicidad de la pobreza, tal y como se demuestra del hecho de que una de cada tres personas atendidas lleve más de 3 años demandando ayuda. Existen necesidades básicas como la alimentación, la vivienda, la ropa o el calzado que no están cubiertas. La renta por persona en este país nuestro de pandereta ha caído cerca del 11% entre 2006 y 2011 y el empobrecimiento está afectando especialmente a los más vulnerables, familias con miembros en paro, inmigrantes, familias monoparentales y a la infancia. Viendo esto, la impresión que nos llevamos es que hay quien piensa que se está saliendo del túnel de la crisis, cuando lo que en realidad sucede es que por el camino nos estamos dejando millones de personas a las que no es que el salario no les ha aumentado, es que carecen de él. Dejando atrás las infinitas meteduras de pata del gobierno español, el asombro de muchas personas se sitúa en Suiza, ya que sin ningún tipo de difusión en los medios convencionales, algo insólito viene dándose desde hace tiempo, ni más ni menos que la exposición de un esqueleto humano gigante. Su historia comenzó cuando Carlos Miguel Vaca Alvarado, un sacerdote que además era arqueólogo, descubrió en 1965 unos increíbles huesos que eran, en comparación con el humano moderno, varias veces más grande en la localidad de Loja, Ecuador, concretamente en un lugar denominado Changarminas, que traducido al español significa cementerio de dioses.
Durante años, los fragmentos se estudiaron por 7 científicos y anatomistas diferentes, los cuales confirmaron que los huesos encontrados pertenecen a un esqueleto que era 7 veces mayor al del ser humano actual. Fueron las formaciones de cuarzo que cubren los huesos los que indicaron una datación cifrada en decenas de miles de años. Tras redirigir varios fragmentos al Instituto Smithsoniano de Norteamérica y después realizar diferentes programas de televisión sobre ello, algunos fragmentos son ahora expuestos por el mundialmente conocido investigador Klaus Dohna en sus exposiciones de misterios no resueltos. Como he dicho, la reconstrucción de este gran esqueleto ha finalizado y puede contemplarse abiertamente en el Mystery Park de Interlaken, Suiza.